Hola, 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 hola. Ah, Lola. ¿Qué tal, chicos, chicas, Inkling, Octoling? Lo que sea. Bueno, hoy día tenemos otro encuentro acá entre Stella Inc. versus Infinity Squad por la semana 2 de la cajita de la Copa Splatoon América. Uf. Casi. Bueno, tenemos ya los chicos, ya se están preparando, están entrando ahí a la sala. Aquí ya podemos ver los que son los mapas de la semana 2, el Instituto Corralino, después Gimnasio Mejillón y para un desempate Astillero Beluga. Bueno, acá estamos con fuertes lluvias, por lo menos acá en Chile. Espero vaya la transmisión bastante bien. Y si notan, si me notan algo ronco, es por mi garganta. Esperemos salga todo bien. Bueno, como inicio de todo, se parte por la partida territorial, que es la partida 0. Esta no cuenta en el resultado final. El ganador de esta partida, el ganador de esta partida se va a tener el derecho de poder banear lo que es uno de los cuatro primeros modos de ranked. Luego el rival baneará otro y luego de los dos que queden podrá elegir el ganador de este territorial. Así que partir ganando este territorial es bastante bueno para la estrategia. Por lo que pueden ver ahí está Syndra, no sé si la han visto en los chats. También tenemos a Meliodas, el capitán de Infinity Squad. Bueno, allá en México son como las 10 y 2 de la noche, así que aquí ya son la 1 con 2. Pum, 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 pum. Una desconexión de Infinity Squad. Bueno, igual estamos a tiempo de tirar la sala, la van a tirar. Sí, ahí está. Ahí ya había salido el Hotel Caviar. Ya se actualizaron los escenarios. Espero no las noticias, no, gracias. Bueno, el hotel es un mapa bastante grande y complicado, ya que tiene lo que son las rejas. Y aparte que como es amplio, puedes ir muy por la izquierda, por el centro y por la derecha. Y aparte que para pasar de un lado a otro, está el agua, así que los piqueros se pueden ver en ese mapa. A ver, ahí están creando de nuevo.
Ya, y ahí volvimos a entrar. Era el hotel, ¿verdad? Ahora me puse a dudar. Creo que falta otro de Infinity. Parece que Infinity tiene algunos problemas de conexión. Esperemos no sea nada grave. No sé si en México estará lloviendo ahora, pero por ejemplo acá ya en Chile hay una pequeña llovizna y el frío se siente. Chup, 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 chup. Lo bueno es que no alcanzaron a colocar la partida. Así que los chicos pueden reservar su estrategia para el territorial. Y bueno, unos buenos potenciadores para territorial son último recurso. Ya que como los últimos 30 segundos son los más importantes, último recurso te da ese plus. A ver, a ver, a ver. A ver, vemos en el chat a Elton. Hola, ya llegué. Hola, hola, Elton. Bueno, vemos al Cevita también. CBMG. También tenemos a Sir Isaac. Vamos a Estela. Les enseñé las bases. Denle todo. Oh, Cevita dice, oh, con carita de oh. Y Elton dice, vamos, Infinity. Ganarle. Ya. Bueno, en el roster de Infinity tenemos a Syndra, Zoe Octo, la Zuli y Gogeta. Nos vendrá con el Ultra Instinto, el Mingate no Kukui. También tenemos a, por parte de Infinity, tenemos a Marvel, a Rojo, a Alpha y Meliodas. Ahora sí, dice el CEO. Bueno, y comenzamos la partida.
Vemos balde y rociador pro como largo. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo tres aerógrafos dorados y uno plateado. Ahí estamos viendo los potenciales. Bueno, Goeta. Creo que se cayó al agua. Vemos la esfera Tintera ahí al centro pintando. Ahí vemos cómo intenta arrancar Zoe, pero lo empiezan a seguir los aerógrafos. Ahí intentando la dual. A ver si puede. Le sale Fera Tintera y se lo termina llevando ahí Meliodas. Aunque. Uy, ahí ya se lo terminan llevando ya. Rociador Pro. Esperemos que la larga distancia no sea un problema para los aerógrafos. Uy, ahí ya se está enfrentando Syndra, pero se la terminan llevando. Ahí está Alpha, que de nuevo intenta ahí. No, pero se lo terminan llevando la Zully. Y solamente queda uno de. Ahí está Rojo, el último de ellos por ahora. Y se termina llevando un piquero nuevamente. Ahí vemos como Rojo intenta batallar contra las duales. Uy, están cerca de la Rociador Pro. Dice, ya voy por el Rociador Pro mejor. Ahí vemos como el balde se ha enfrentado a Rojo. Por ahora tienen mayoría de terreno los azules. Ahí ya se termina, Sandra se termina llevando a uno. Vemos como el team amarillo, o sea, Stella Inc., empieza a tomar bastante terreno Bullabón de parte de Sandra. Ahí hay un 2x1. Veamos si. No, se terminan llevando a Meliodas. Ahí Sandra que empieza a apoyar a sus compañeros. Se mantiene el centro. Sabe que tiene distancia. Uy, hay otro piquero de Infinity Squad ahora. Uy, ahí ya se terminan llegando a Meliodas. Por ahora, Stella Inc. toma la delantera. Están ahí recién respawneando. Infinity Squad no tiene mucho tiempo. Ya le quedan menos de 10 segundos. Y el mapa ya se ve bastante amarillo. Ahí ya Gogeta se termina llevando a Alpha. Marvel que intenta pintar lo que más puede. Ahí viene Esfera Tintera y se acabó. Y bueno, gana el team amarillo Stella Inc. el territorial. Esto no afecta al resultado final, pero sí le da la ventaja de partir baneando modos. Así que ahora viene el baneo de modos y el modo de elegir dentro de los cuatro de modos de ranked. Pinta zona, pez dorado, almejas y torreón. Seba dice esto, quiero verlo. Igual aunque pintaron bastante Infinity Squad al principio y fueron con las bolitas de hámster, al final Stella Inc. mantuvo lo que es la distancia y se termina llevando el territorial. Bueno, ahora viene el Instituto Corrati, ¿no? A ver qué modo nos va a traer. ¿Qué elegirán los chicos de Stella Inc.? Bueno, ya se viene la actualización para el martes con las nuevas armas.
y se anunció ya un nuevo Splatfest, así que hay que verlo. Sea, hay que jugarlo. Bueno, pinta son en el Instituto Corralino. Creo que lo habíamos visto en la transmisión anterior. Se verán hartas lluvias de parte de los equipos, burbujas. ¿Habrá algún garabateador? La Exploche igual se utiliza bastante en las pintazonas. Los aspersores igual. Bueno, acá la zona está en medio. Cuenta la zona de arriba y la de abajo. Bueno, está el pilar del centro también, que uno puede saltar del centro hacia la parte del rival. O si uno se quiere infiltrar, puede ir por la izquierda, por la rampa. Así que tienen que cuidar lo que son esos flancos. Y comienza la partida. Pinta zona en el Instituto Corralino. Bueno, ahí ya vemos una explosión por parte de Meloidas. Vemos los potenciadores. Viene con harto MPU. Ahí vemos que van a aprovechar la lluvia, lo que es Estela Inc. Bueno, ahí ya se terminan llevando a uno. Ahí vemos a Lápiz de Azul tirando la lluvia y se lo termina llevando Rojo. Ya Squad había tomado la zona, pero Estela Inc. la vuelve a retomar. Ahí vemos a Gogeta haciendo presión ya, esperando el momento, y ahí ya sale a presionar y tratar de llevarse el Exploche. Se la termina yendo. Dice: de aquí me voy, regreso en un momento. Se reagrupa y va a atacar de nuevo. Ahí ya se termina llevando a Marvel de nuevo. Ahí Senda se termina llevando a otro. Y ahí empiezan ambos a tratar de matar al Inject, pero sin resultado aparentemente. Uf, se cayó uno de Infinity Squad. No sé si van a repetir. A ver. Ahí vemos cómo están los chicos de en su base. Vemos cómo está corriendo Marvel en circulito alrededor de Alpha. Ahí sí, te dice: ni me imagino cómo será con las nuevas armas. Va a cambiar bastante, son 12 nuevas armas de golpe. Tenemos gran variedad y aparte que se nombraron algunas nuevas, como el Tentabrela y las duales, que creo que no estaban en el anuncio. Igual la espera creo que va a valer la pena. También se nueven bien nuevas Gears de colores parecidos a los de Perla y a los de Marina, por lo menos los zapatos y los visores de colores. Vamos a ver si van a repetir la partida. Por ahora se estaría llevando Estela Inc. lo que es la primera partida. Vamos a ver el chat. Bueno, para estas ocasiones siempre estará el árbitro, que es Danny No Problem. Ah. ONP. Ahí le vamos a preguntar qué va a significar para resolver esta situación. Hoy día estoy de caster acá.
Anteriormente estuve como árbitro en lo que es la partida de Bubble Team versus Levetan Warriors, pero Levetan Warriors estuve esperando 30 minutos aproximadamente, así que gana por default ya que Bubble Team no apareció hasta mucho después. Una lástima, pero igual es totalmente remontable, o sea, son varias semanas, lo que es la primera parte, así que. Y Bubble Team también es un team bastante fuerte, así que. Bueno, ahí ya vemos un cambio por parte de Infinity Squad. Entra Sir Dan 6666 por Meliodas. Parece que están conversando la situación. Ahí me están diciendo que están conversando eso. A ver, veamos el chat. De ser así, este Light parece que se estaría llevando el primer match. Creo que el segundo sería en Gimnasio Mejillón. Parece que se va a ir sí a la partida Gimnasio Mejillón. Entonces vamos a colocar el 1-0. Ya deben estar eligiendo el nuevo modo. Ya Pintazona no puede ser elegido, así que quedarían Mejas, Torreón o PES. Posiblemente sea PES o Torreón. O Almejas. Torreón en Gimnasio Mejillón, un buen mapa. Aquí hay que tener bastante cuidado con la altura, sobre todo cuando uno ataca. O sea, cuando uno ya va atacando, va por la parte de abajo, así que el rival tiene la parte de arriba para poder tirar bomba y dispararte.
Así que ahí se necesita los compañeros de equipo para que puedan protegerte. Y bueno, cuando uno defiende, como uno está desde arriba, igual le cuesta disparar hacia abajo. Pero nada que unas buenas bombas no lo resuelvan. Se verán armas con bombas pegajosas. Yo creo que sí o sí deberían llevar un rayo, ya que sirve bastante para frenar los push o para atacar. Veamos si el cambio de Infinity Squad los ayuda a ganar para poder ir al desempate en la tercera partida, o si Estela ahí se termina llevando la serie 2-0. Ah, al final va a ser Asalto Almeja. Creo que el primer Asalto Almeja que vamos a ver, por lo menos en la transmisión. Veremos bolitas de hámster, veremos burbujas. ¿Qué más se podrá ver? Bullabón también sirve bastante. ¿Se verá en algún pincel? Para las infiltraciones. Ya este link está preparado. Y estamos listos. Ah, Asalto Almeja en el gimnasio Mejillón. Ahí vemos ya Bulla Bomb de parte de ambos equipos. Aquí vemos los potenciadores, vemos una brocha con martillo, vemos la ENSAP. Ahí ya vemos como Sir empieza a tomar terreno y a recoger conchitas. Ahí están tirando pollitos de parte de Stella Inc. Que a mi parecer creo que la Junior va a empezar a spamear pollito y lluvia para crear terreno. Ahí ya se terminan llevando a la brocha entre los cuatro por parte de Stella Inc. Ahí vemos cómo genera bastante presión. La bolita de gente que quería infiltrarse pero no alcanza. Ahí ya. Uy, se lo termina llevando a la Zully. Pero alcanza a saltar, sí, alcanza a saltar. Tira la Bulla Bomb. Va a colocar el balón Marvel y lo coloca. Ahí vemos como ya vemos el primer push por parte de Infinity Squad. Uf, ahí ya se llevaban a Alpha y parece que eso va a ser todo por ahora. Ahí vemos como Gogeta empieza a tratar, pero se lo terminan llevando ahí rojos. Ahí vamos a rojo. Ahí vemos con rojo estuvo esperando ahí, acechando esa oportunidad de acabar con su oponente. Ahí vemos como Alpha se termina llevando a otro. Ya crea balón. Ahí va él con martillo. Se le lleva uno, pero termina abajo. Y ahí vemos como rojo termina colocando el balón. Ahí vemos a Alpha tratando. Cae abajo, oportunidad para este line de parar lo que es el primer empuje. Y ahí vemos como Octo-Zero, soy Octo, perdón. Se lleva uno, empieza a recoger conchita, no sé si se irá a infiltrar. No, todavía no, ahí lo vieron los de Infinity Squad. Y terminan llevándose, ahí ya colocaron un balón, soy Octo que está ahí. Pero se lo termina llevando Alpha. Y bueno, Stella Inc. remonte hasta la 59.
Y parece que eso ha sido todo. Uy, ahí rojo se come la bomba con balón. Bueno, Coa Sandra está defendiendo, defienden ese balón, pero se lo terminan llevando Alpha mientras espera a sus compañeros para poder hacer una infiltración. Ahí vamos a ver otra infiltración. Ahí vienen los super saltos. Se terminan llevando a uno, pero coloca el balón. ¡No! Se le escapa por poco, pero Sildan recupera el balón. Lo tira, ahí viene el super salto. Lo va a colocar. No lo terminan matando antes. Telain que se salva por un punto. Más que un punto, porque con esa balón me había sido un poco más. Ahí vamos a estar peleando en el centro. Se terminan llevando a rojo. Octo que ya tiene 8 conchitas. Tienen dos balones por parte de Estela ahí. Ahí quiere tomar la número 9. Ahí ya se terminan llevando a uno de Estela ahí. Ahí se pasó cruzando uno. Uy, ahí ya se terminan llevando a Syndra. Ya viene bolita de hámster. Parece que va a venir con super salto. No. No, no, pues no saltó. Bueno, ahí hay Bullabón. Parece que van a hacer super salto a él. Tampoco. Y lo terminan reventando ahí. Ahí hace que se termina yendo uno de Infinity Squad. Uy, ahí qué buenos roleos. Termina escapando. Pero sabe que están ahí. Ahí vemos a Gogeta contra el martillo. Bolita de Hamster contra martillo. Gogeta que no puede hacer mucho, solamente para salvarse. Ahí que regresa al medio. Se reagrupa con sus compañeros. Ahí vemos como Barber parece que se va a infiltrar. Crea el balón. Ahí vemos a Zirdan que se está infiltrando con bolita de hámster. Parece que va a ser super salto. No, todavía no. Ahí sí, ahí está haciendo super salto. Vemos cómo termina el balón. Remonte por parte de Infinity Squad al final de la partida. Con esto estaría Estela Inc. 1 a 1 con Infinity Squad. Llevándonos a la tercera partida. En el astillero Beluga. Ahora solamente puede venir Pez o Torreón. Ahí sí. Ahí vemos en el chat, dice buena Elton. Infinity Squad que dice no, todavía no me rindo. Voy por la remontada. Veamos si Stella Inc. puede mantener el marcador a su favor. Una partida bastante peleada hasta el final. Si el tanque se llegó a colar por la izquierda. Bueno, desde su perspectiva a la derecha. Y pudo darle super salto a su compañero y así poder tomar la ventaja justo al final. Lo que no le dio próloga a Estela Inc. Estela Inc. que tuvo bastantes balones, pero no pudo hacer mucho. Recuerden que cuando uno tiene el balón, al igual que el pez, eres bastante visible. Bueno, con el balón eres siempre visible, así que a veces hay que tirar el balón, volverlo a recoger para crear una distracción.
Ahí parece que están viendo los mods, están tomando su tiempo. Ahí en el chat me pueden dejar sus predicciones para la última batalla, a ver quién va a ganar, cuál es su equipo favorito o su equipo que creen que va a ganar, más que todo por la jugada que se han visto hasta ahora, ya que igual han estado bastante peleados. Ahí parece que sale uno de Stella Inc. Ahí sí habrá cambio. Recuerden que desde el modo espectador a veces se puede ver un poco de delay. Uy. Sobre todo en el online. Aunque si es mucho, obviamente se va a ver durante toda la partida. Así que... A ver. Elton dice Infinity va a ganar. Sir Isaac dice ganará este en próloga. Ya verá, dice Elton. Elton dice, buena, de esas jugadas que se practican en la semana. Veamos qué tenemos acá. Chup, 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 chup. Ahí donde dejé el... esta cosita. Ah, también en la nueva actualización. Por el territorio pintado que tenga un arma, se entregarán como una especie de medallas, de sellos, específicamente. Se están tomando bastante tiempo, parece que están teniendo algunos problemas técnicos ahí. Bueno, cualquier cosa, Dani, no te preocupes, estará ahí al tanto, solucionando el conflicto que hubiera. Ken, 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 ken. Pere, 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 pere. Ahí vemos los mapas nuevamente. Ya cada uno se llevó un match. Vemos el astillero Beluga como mapa de desempate. Y bueno, se va a jugar lo que es PES en el astillero Beluga. Bueno, lamento no ver un Torrent, mi modo favorito, pero... Bueno, uno de mis modos en realidad todos me gustan, pero Torrent me gusta bastante.
Asalto almeja igual, que no lo crean. Oh. Una desconexión. Vamos a ver qué pasó. Uf, la contraseña incorrecta. Ah, cambiaron la contraseña. Estaba buscando dónde dejé las fotos. Bueno, vemos que las nuevas armas que van a traer son bastante bonitas estéticamente. Tenemos el Dramatic, el Slasher con plasma bomba. Y con spam de globitos también tenemos un nuevo pincel que va a cargar la membrana bastante, ya que tiene el aspersor, un delineador con pegajosa y jetpack. Yo creo que va a ser bastante útil para Torreón. Y tenemos un bambú con Fisibomb y burbuja. Yo creo que ese va a estar bastante molesto, la verdad. Debe ser un... También vemos a un Mota, que por desgracia mucho le molesta que tenga los misiles. También vemos... Pero tiene un globito, así que va a servir bastante bien para corta distancia. También vemos que va a traer una ENSAP de un color sepia. Creo que era la 89. Que va a tener aspersor y lluvia. Hubiera tenido bullabomb, se hubiera parecido bastante al 1 que tenía a la otra ENSAP, o sea, la ENSAP naranja, ya que tenía aspersor, la ENSAP naranja y tornado. Bueno, va a servir bastante para pintar zona, yo creo que esa arma, o para crear mucho terreno. También vemos el aerógrafo con bullabomb y globito. Esa batida bullabón como quiere. También vemos la corneta o el marcador grueso con plasma bomba y martillo. La manguera con barrera y globitos también. El garabateador con bullabón y rastreador. Las nuevas duales van a venir con... Uf. Terminé hablando de esto y ya estamos pasando a la acción en pez dorado en el astillero Beluga. Ahí ya vemos a Stella Inc. Bueno, Manuel tiene ahí garabateador con rayo, bastante útil. Ahí vemos los potenciadores que trae. Ahí vemos como ya Stella Inc. va al centro más que todo. Ahí vemos a Bogueta. Ahí ya se lleva a uno. Ahí uno de sus compañeros se termina llevando a otro. Tirando bombas. Ahí ya se termina llevando a otro y queda a poco de ser reventado. Ahí vemos. A ver. Me olvidé. No, me olvidé. Ahí se termina llevando a uno.
Infinity Squad, terminan llevando al pez y parando el Kuch. Vamos a ver la cámara de rojo ahí. Bueno, bastante buen empuje por parte de Stella Inc. hasta la 59. Ahí rojo se domina llevando a otro. El pez que vuelve al final por tiempo. Ah, no, lo termina tomando al final. Veamos si... No sabía dónde estaba y se lo termina llevando la dual. Y ahí Gogeta se termina llevando lo que es el pez. A ver, el pez se lo está llevando ahí. Lo terminan reventando con una bomba al parecer. El azul que está esperando a sus compañeros se mantiene atrás. Está intentando cargar. Ahí mantenerse en altura. Tirando pollitos mientras tanto. Tomando terreno. Uy, ahí Cedra que se escapa con el pez. Se escapa. Y se lo terminan llevando, pero el azul está atrás. Bueno, ahí ya se terminan llevando al que está ahí, cae al medio. Se terminan llevando a Sirdan con un pollito rayo que le pasa bastante cerca al Azuli. El pez que todavía está ahí en terreno de Infinity Squad. Parece que va a responder al centro. Si no es tomado, sí. Otro pollito que se lleva a Marvel ahora. Ahí el Azuli que va a tomar el pez. No, todavía no. Parece que está esperando a su compañero. Sentra parece que va a tomar el pez. No, lo toma el Azuli. Bomba que le pasa súper cerca, lo deja tocado. La bomba, pero el jetpack, y lo termina reventando el jetpack de Alpha. Ahí vemos cómo rematan a Alpha en la caída. Ahí vemos a Rojo al centro. Cuidado con ese pez que se puede reventar. Ah, parece que se lo termina llevando. Casi se llevan a otro. Ahí empieza a avanzar con el martillo tratando de llevarse a uno. Veamos cómo Marvel intentó llevarse el pez, pero este terminó reventando por Gogeta. Bastante buena defensa por parte ahora de Stella Inc. Ahí vemos a Rojo contra Gogeta, pero se lo termina llevando sus compañeros. Ahí Gogeta se termina llevando a otro, pero el pez quedó atrás. Ahí ya se termina... Trade por parte de Gogeta. Ahí vemos como la Azuli lleva el pez ahora. Se termina llevando ahí a Rojo. Salto fallido por ahora, pero se lo pintan de nuevo. No puede saltar. Tomar otra ruta, seguir insistiendo. Empieza a spamar el pez. Empieza a llover. De todo, bomba. Y disparo hasta rayo ya. Los misiles. Y el rayo termina su vida. El rayo de Marvel. Ahí vemos cómo está Rojos echando con sus compañeros. Queda poco menos de un minuto. Ahí viene Nueva. Lo termina viendo y se lo lleva. Se terminan llevando ahí la vía de las... No, la azul se termina llevando a uno. Ahí vemos a Gogeta, se lo termina llevando Rojo. Esto le ha dado otra oportunidad a Infinity Squad. Ahí vemos como Marvel intenta reventar el pez. Lo va a ir a tomar, sí. Empieza a spamear. Pero se lanza directamente, pero Sentra lo termina rematando y defendiendo. Queda menos de 10 segundos. Este va a ser el último push de Infinity Squad, pero tiene que tomar el pez. Quedan 6. Ahí hay 2 de Stella Inc. Se lo termina llevando Vector. Y es todo para Infinity Squad. Stella Inc. se lleva esta serie 2-1. En una partida con un marcador bastante ajustado. Termina defendiendo su puntuación que hicieron.
Ahí vemos que ya termina la partida. Vamos a ver los comentarios antes de irnos. Ahí se ganará este link en próloga. No alcanzó a ver próloga. Ahí parece que Sendra 10 está diciendo Isaac, ven mejor. Mejor no. Bueno, a ver, antes de irnos. Creo que había una foto. Una foto, foto. Aquí hay una foto que se sacaron los chicos de Radiance y Avengers en su partida anterior. Lo voy a colocar en el otro video anterior, pero no lo, me la pasaron después. Ahí se ve el espíritu competitivo. Y bueno, me despido con esta foto. Espero le haya gustado la transmisión. Y gracias por seguir el stream y bueno, apoyar a su equipo y todo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Espero transmitir mañana. Espero la lluvia no haya hecho algún problema con la transmisión. Creo que se vio y se escuchó todo bien. Menos mi voz, que estoy. Estoy algo enfermo, pero igual estoy acá transmitiendo para ustedes. Así que adiós, que estén bien. Chao, chao.